mi nombre es Marco Cepeda y yo soy fanático del fútbol. Cuando mi hijo nace, no sabíamos qué nombre ponerle, entonces le digo, ah, ya sé. Le digo, bueno, le voy a poner Rivaldo Denilson para que le guste el fútbol. Es la primera vez que vamos a un partido juntos, a ver un partido juntos. Ahora rueda la pelota y arranca ya. Vámonos al México frente a Uruguay. Yo perdí mi vista a los 2 años de nacido. Me pegó cáncer de retina. Trabajo vendiendo escobas, trapeadores, jueguitos infantiles para niños con escoba, trapeador y recogedor. ¡Escobas, trapeadores! Hay retos que pocos se atreverían a enfrentar. Yo llegué en 1992, pasé como todos, bordeando la frontera también. Mi esposa es invidente, también la conocí jugando el deporte de goalball. Y tengo 2 hijas de 8 y una de 6 y una en camino. La de 8 es débil visual y de hecho ella le encanta ir conmigo a los entrenamientos de goalball. Entonces yo me imagino que algún día ella va a llegar a jugar lo mismo que yo. Porque aquí la vida tiene un sentido muy diferente. Si todos fuéramos igual, a lo mejor sin ver, este mundo sería diferente y hubiera más humanidad entre nosotros. Pues cuando yo conocí el fútbol me encantó y me hubiera gustado jugar como cualquier otra persona y echarle ganas. Para don Marco, lo más importante del fútbol es sentir. En el estadio yo me llevo mis audífonos y lo escucho a lo mejor por radio. O si no, le pregunto a quien vaya al lado mío, hey, ¿qué pasó? ¿Le esforzó? Sí, a uno de ellos. ¡Ándale, güey, qué bueno! Gracias, ¿eh? La mayor bendición de un invidente es que no conoce la oscuridad. ¡Al otro, sale el otro! ¡Rafa! Así son los destellos de luz del tricolor, esos que llevaron a don Marco a la gloria. No hay cosa que me pare, hay cosas que sí me limitan, pero no totalmente. Un centro y Chicharito no la pudo meter. ¡Ah! ¡Emo a 5 pies de la portería! ¡Vamos, México!